queridos amigos, llegó el momento de la verdad. Ahora vamos a hacer un experimento. Sí, lo que estaban esperando. Y además de ser divertido, lo pueden hacer con cosas que tenemos en casa. Fíjense, muy sencillo. Vinagre, detergente, agua y el elemento especial, bicarbonato de sodio. Todo esto, y para que se vea un poco mejor, lo podemos además untar con un poquitito de colorante para que aparezca ese color tan esperado. Y el procedimiento es así, fíjense. Necesitamos para esto los materiales, un frasco, una bandeja, un vasito y una cuchara. ¿Comenzamos? Vamos a colocar una medida de vinagre en nuestro vasito. Tratando de que no ensuciemos, fíjense. Ahí está. Ahora vamos a colocar media medida de agua. Con cuidado. Media medida de detergente. Ahí que me van a retar. ¡Qué buen color que va agarrando, ¿eh? Y ahora vamos a mezclar muy despacito con el colorante, pero bien lento para no generar espuma. Así. Y ahora, nuestro ingrediente secreto. Vamos a colocar despacito. El bicarbonato. Una cucharada, dos cucharadas de bicarbonato y revolvemos. Y ahora va a suceder la magia. ¡Increíble! ¡Hey! ¡Miren el fenómeno! Lo pueden hacer en casa con pedido de permiso a los adultos y compartirlo con sus amigos. Nos mandan un video, ¿eh? Fíjense. Y ahora repasamos. En esta experiencia utilizamos varias sustancias. Por un lado tenemos las sustancias ácidas, como será el vinagre. Por otro lado tenemos las sustancias bases o básicas, como el bicarbonato de sodio. ¿Qué pasó al mezclarlas? ¿Qué ocurrió? Ocurrió una reacción química. Esta reacción química produce una neutralización. ¿Qué es eso? Que las materias que participaron no son las mismas que al principio del experimento. Se transformaron. Así que, si querés hacerlo, si querés probar este tipo de experiencias, no te olvides de registrar, anotar. Entonces, con eso podemos repetir la experiencia. ¿Se animan? Dale.